¿Por qué los anarquistas están a favor de la libertad? Como decíamos en A2, los anarquistas están dedicados a la igualdad social porque solo en este contexto puede florecer la libertad individual. Sin embargo, se han escrito muchas tonterías acerca de la igualdad, y mucho de lo que comúnmente se cree acerca de ella es realmente extraño. Antes de discutir lo que los anarquistas quieren decir por igualdad, debemos apuntar lo que no queremos decir. Los anarquistas no creen en la igualdad de dotación, que no solamente no existe, sino que sería muy indeseable si se pudiese lograr. Cada uno es único. Las diferencias humanas determinadas biológicamente no solo existen, sino que son motivo de regocijo, no de miedo ni pesar. ¿Por qué? Porque la vida entre clones no valdría la pena, y la persona cabal sentirá solo alegría al ver que otros tienen habilidades diferentes a las suyas. Noam Chomsky, Red and Black Revolution, número 2. Que algunos sugieran seriamente que los anarquistas al decir igualdad quieran decir que todo el mundo debe ser idéntico es un triste reflejo del estado de la cultura intelectual de hoy y de la corrupción de palabras, corrupción que se usa para desviar la atención lejos de un sistema injusto y autoritario y descarriar a la gente hacia discusiones de biología. Tampoco están los anarquistas a favor de la llamada igualdad de resultados. No tenemos deseos de vivir en una sociedad donde todo el mundo recibe los mismos bienes, vive en el mismo tipo de casa, lleva el mismo uniforme, etc. Parte del motivo de la rebelión anarquista contra el capitalismo y el estatismo es la estandarización de tan gran parte de la vida, ver George Reisier Denkdonaldisation of Society sobre por qué el capitalismo conduce a la estandarización y al conformismo. La igualdad de resultados solo puede ser establecida y mantenida a la fuerza, lo cual no sería igualdad en todo caso, puesto que algunos tendrían más poder que otros. Igualdad de resultados es particularmente detestada por los anarquistas, ya que reconocemos que cada individuo tiene diferentes necesidades, habilidades, deseos e intereses. Obligar a todos a consumir lo mismo sería una tiranía. Es obvio, pues, que si una persona necesita tratamiento médico y otra no, las dos no recibirán el mismo cuidado médico. Lo mismo pasa con otras necesidades humanas. Para los anarquistas, estos conceptos de igualdad no tienen sentido. La igualdad, en la teoría anarquista, no significa negar la diversidad o unicidad individuales. Como observara Bakunin. Una vez que la igualdad haya triunfado y esté bien establecida, no habrá ya ninguna diferencia en talentos y en grados de aplicación de individuos diferentes. Habrán diferencias, no tantas como existen hoy, quizás, pero siempre habrán diferencias. De eso no cabe duda. Esto es una verdad proverbial que probablemente nunca dejará de ser verdad, que ningún árbol jamás produce dos hojas exactamente idénticas. Cuanto más sobre los hombres, siendo los hombres criaturas mucho más complicadas que las hojas. Pero tal diversidad, lejos de constituir una aflicción, es una de las ventajas de la humanidad. Gracias a ella, la raza humana es un todo colectivo donde cada ser humano complementa al resto y necesita de ellos. Pues esta variación infinita en los seres humanos es la verdadera causa y la base principal de su solidaridad, un argumento muy importante a favor de la igualdad. Integral Education. Para los anarquistas, igualdad quiere decir igualdad social, o, usando un término de Murray Bookchin, la igualdad de desiguales. Con esto quiere decir que las relaciones sociales jerárquicas son abolidas a favor de aquellas que fomentan la participación y están basadas en el principio de una persona, un voto. Por lo tanto, la igualdad social en el trabajo, por ejemplo, quiere decir que cada uno tiene la misma voz en las decisiones acerca de cómo se desarrolla y se altera el trabajo. Los anarquistas creen firmemente en la máxima: aquello que afecta a todos es decidido por todos. Esto no quiere decir, por supuesto, que la pericia sea ignorada o que todo el mundo lo decida todo. En lo tocante a la pericia, diferentes personas tienen diferentes intereses,
talentos, habilidades, así pues es obvio que quieran estudiar diferentes cosas y hacer diferentes clases de trabajo. También es obvio que cuando una persona está enferma consulta con un médico, un experto, que gestiona su propio trabajo sin tener que ser dirigido por un comité. Sentimos tener que sacar a relucir estas cuestiones, pero cada vez que los tópicos de la igualdad social y la autogestión de los trabajadores salen, hay gente que empieza a decir disparates. Es de sentido común que un hospital gestionado de una manera socialmente igualitaria, no pondrá personal no médico a votar sobre cómo los doctores deben de hacer una operación. De hecho, la igualdad social y la libertad individual son inseparables. Sin la autogestión colectiva de las decisiones que afectan a un grupo, igualdad, para complementar la autogestión individual de las decisiones que afectan al individuo, libertad, una sociedad libre es imposible. Sin ambas, algunos tendrán poder sobre otros, haciendo decisiones por ellos, y gobernándolos, y de esa manera algunos serán más libres que otros. La sección de 3. ¿Por qué los anarcocapitalistas generalmente valoran en poco o no valoran la igualdad y qué quieren ellos decir con ese término? Elabora las ideas anarquistas sobre la igualdad en más detalle.